El Comité Nacional de Seguridad de Transporte informó que muchos de los puentes americanos están en peligro de caerse. De acuerdo al informe, más de 40.000 de los puentes no han sido inspeccionados en 2 años y miles de ellos tienen que ser reparados. Existen muchas estructuras en nuestras carreteras. Y nosotros, en el Departamento de Transporte, somos responsables por la mayoría de ellas. Específicamente, los empleados de la División de Mantenimiento son responsables de inspeccionar los puentes. Y de realizar los trabajos de mantenimiento rutinarios. Este programa cubre los procedimientos a seguir para inspeccionar y determinar las condiciones de las estructuras. Usualmente, los ingenieros de la División de Estructuras examinan cuidadosamente cada puente cada 2 años. Cualquier problema que ellos encuentren en un puente, por lo general, es documentado y luego enviado a la oficina de transporte correspondiente. Por eso, si usted no lo ha hecho todavía, esté seguro de obtener y leer una copia de los últimos informes de los puentes en su área. De esta manera, usted se enterará de las partes que requieren atención especial. Ahora, como usted sabe, el elemento más crítico para un mantenimiento efectivo es realizar las reparaciones en el momento oportuno, ya que muchas cosas pueden pasar en el tiempo comprendido entre cada inspección. Por lo tanto, estos informes deben ser usados solo como una guía. Su inspección detallada y cuidadosa es tan importante como la de los ingenieros estructurales. Por último, entre más frecuente inspeccione un puente, más se familiarizará con sus características. Muchas estructuras tienen problemas y daños pequeños, pero a medida que usted se familiariza con los puentes de su zona, usted se dará cuenta cuando algo está fuera de lo normal, lo cual debe ser examinado por un experto en puentes. Teniendo esto presente, ahora revisemos los procedimientos para la inspección de estructuras. Una cosa buena de este trabajo es que usted no tiene que preocuparse por el control del tráfico. Sin embargo, estacione su vehículo lo suficientemente lejos de la carretera, de tal manera que no sea un peligro para el público. Bien, lo primero que usted debe hacer es observar la condición general de la estructura. Busque problemas mayores y daños causados por accidentes. En este caso, las vigas están alineadas correctamente y no hay evidencia de que estén dañadas. Sin embargo, esté consciente que las vigas se pueden desalinear. Como usted ve aquí, una sección completa del puente se ha movido. Si usted ve algo como esto, notifíquelo a la División de Estructuras inmediatamente. En cuanto a daños por accidentes, nuevamente, su interés principal es la alineación de las vigas. En vigas de acero, usted debe también buscar por cualquier dobladura o torcedura.
Tenga presente que las dobladuras pueden enderezarse siempre y cuando alguien sepa hacerlo adecuadamente. En cuanto a vigas de concreto u hormigón, usted también debe observar la cantidad del daño en el concreto propiamente dicho. Y cuando el daño causado por un choque es significante, infórmelo a la División de Estructuras. Medidas especiales para la seguridad del tráfico deben ser tomadas. Otra cosa importante que usted debe buscar al comenzar la inspección es el agrietamiento horizontal como el que se ve aquí. El agrietamiento horizontal es un problema serio porque indica que el acero de refuerzo se está oxidando. Este es otro caso que tiene que ser informado. Bien, este es el primer paso. Realice una inspección general de la estructura. Asegúrese de que todas las vigas estén alineadas y sin grietas horizontales. Busque daños causados por choques, especialmente por dobladuras o torceduras en las vigas de acero y por varillas de refuerzo descubiertas en las vigas de concreto u hormigón. Ahora, observemos los detalles de la inspección. Todos los puentes tienen articulaciones, placas de apoyo o ambos, los cuales permiten a la estructura expandirse y contraerse. En las articulaciones, preocúpese por los pernos, así que examine cada articulación y asegúrese de que los pernos estén firmes en su lugar, a ambos lados de la articulación. Si usted observa que faltan pernos o que si tienen demasiado óxido alrededor, notifique a la División de Estructuras inmediatamente. Las placas de acero son usadas en todos los puntos de apoyo de las vigas, sobre las armaduras transversales, y sobre los pedestales en los estribos. Su primera preocupación debe ser la condición de los apoyos. Por lo tanto, inspecciónelos todos y busque por signos de óxido y por acumulación de desechos. El problema con la oxidación es evidente. Si el acero continúa oxidándose, la resistencia del puente disminuirá, pero si las áreas oxidadas se detectan a tiempo, una limpieza pequeña y una mano de pintura evitarían problemas mayores. Algo tan insignificante como la acumulación de material o suciedad alrededor de los apoyos causa problemas graves. Esto se debe a que la suciedad retiene la humedad y eventualmente contribuirá a la oxidación del acero cercano y al deterioro y agrietamiento del concreto u hormigón. Por lo tanto, si usted encuentra tierra o desechos alrededor de los apoyos y de los pedestales, asegúrese de programar una limpieza tan pronto como sea posible. Ahora, aunque no es importante que usted sepa todos los nombres y los tipos de apoyos, sí hay dos tipos con los que usted debe familiarizarse: los apoyos de oscilación y los apoyos de placas de bronce. Primero veamos los apoyos de oscilación. Este tipo de apoyo oscila hacia atrás y adelante a medida que el puente se expande y se contrae. Lo más importante a observar en estos apoyos es que todos tienen que estar en el mismo sentido. Como usted ve, este apoyo está inclinado hacia un sentido. Pero este está inclinado hacia el sentido opuesto. Cuando usted encuentre una situación como esta, informe a la División de Estructuras. Ahora veamos los apoyos de placas de bronce. Como se imagina, estos apoyos consisten de una placa de bronce entre el asiento y la viga. Aquí inspeccione la placa de bronce. Han habido casos donde la placa se ha desintegrado completamente. Nuevamente, asegúrese de leer los informes de los puentes para que usted sepa qué es lo que busca. Cuando usted termine la inspección de los apoyos, es una buena idea reexaminar la alineación de todas las vigas. Es muy fácil ver desde los apoyos si hay deflexiones permanentes en las vigas.
Cualquier deflexión como esta debe ser reportada. Bien, esto es todo sobre las articulaciones y los apoyos. Ahora, veamos la protección o defensas de los taludes. Lo primero que usted debe tener en cuenta es que algunos taludes tienen pendientes muy grandes y pueden ser peligrosos. Por eso, si usted tiene que subir, hágalo con cuidado y manténgase alerta por arena o grava suelta. Aún una cantidad muy pequeña de arena puede hacer que se resbale. Lo más importante a inspeccionar en la protección de un talud es el agrietamiento. Y en muchos casos, usted puede detectar un problema con un vistazo rápido. La vegetación le indica que la protección tiene algunas grietas pequeñas o fisuras. Si usted saca la vegetación y si sella las grietas pronto, ahorraría mucho dinero en reparaciones futuras. Cualquier acumulación de tierra o material en la base del talud es un síntoma de un problema más grave. Esto es una indicación de que el material debajo de la protección del talud se ha erosionado. Cuando usted vea algo como esto, es importante que usted examine la situación cuidadosamente. Primero, inspeccione toda la protección del talud. Aún fisuras tan pequeñas como esta pueden causar graves daños. Estas fisuras deben ser selladas lo más pronto posible. Luego, inspeccione la junta del estribo o pilar con la protección del talud. Cualquier grieta que usted encuentre aquí representa un problema serio, ya que indica una separación. Usted también debe examinar los extremos de los parapetos o las paredes antepecho. Si aquí el agua no drena en forma adecuada, es muy probable que corra y se filtre debajo de la protección del talud. La razón por la cual una inspección cuidadosa de la protección del talud es tan importante es que la erosión no se ve hasta que es demasiado tarde. Nuevamente, el detectar y sellar las grietas en la protección del talud le puede ahorrar mucho dinero en reparaciones futuras. Ahora, antes de revisar la estructura superior, hay algunas otras cosas a inspeccionar por debajo. La presencia de graffiti, los cercos o alambrados y los descascaramientos de concreto u hormigón. Obviamente, el graffiti es solamente un problema estético, pero somos también responsables de mantener una apariencia agradable de cada estructura. Por lo tanto, consulte con su supervisor para determinar el método a usar para quitar el graffiti. Sin embargo, los cercos y descascaramientos de concreto u hormigón no son solo problemas estéticos, sino que también representan un peligro para el público. Los cercos o alambrados deben ser reparados lo más pronto posible para evitar que el ganado entre en la carretera. El concreto u hormigón descascarado es especialmente peligroso porque los pedazos se caerán con el tiempo. Sorprendentemente, la mejor solución para este problema es simplemente quitar el concreto descascarado con la mano. Toda esta sección fue hecha más segura usando solamente un pequeño martillo. Bien, ahora veamos la parte superior de la estructura. Aquí nuevamente, el primer paso es buscar problemas mayores y daños causados por accidentes. El primer tipo de problema a buscar y a corregir lo más pronto posible es la presencia de baches. De hecho, inmediatamente después de reparar los baches, usted debe discutir con su supervisor la posibilidad de aplicar un recubrimiento sobre la losa del puente. Nuevamente, la clave de un buen mantenimiento es realizar las reparaciones en el momento oportuno. Como usted puede ver, aquí se esperó mucho tiempo para aplicar un recubrimiento sobre esta estructura. La única reparación posible ahora es reemplazar completamente la losa del puente. Usted también debe inspeccionar las juntas de la losa. Hace algunos años, la mayoría de los puentes eran construidos con juntas de placas metálicas. Francamente, estas han dado muchos problemas. Por eso, tan pronto que usted encuentre floja una de estas juntas, así como esta, haga los arreglos para que la parte floja sea quitada. Esto es importante porque eventualmente las placas se quebrarán y un metal quebrado y dentado es un gran peligro para el público.
Las juntas selladas con goma o caucho también pueden dar problemas. Lo principal a buscar aquí es agrietamientos. Si estas juntas se mantienen bien selladas, muchos de los daños en la subestructura causados por las filtraciones de agua pueden evitarse. Otra junta a la cual usted debe prestarle mucha atención es aquella en la losa de acceso. Aunque es importante que esta junta esté bien sellada, lo principal es observar si han habido movimientos. Esta losa se ha movido unos cuantos centímetros. Por eso, cuando usted encuentre una separación de más de 3 centímetros o una pulgada, informe el problema a la división de estructuras. Como se mencionó anteriormente, la acumulación de material retiene la humedad, y la humedad contribuye al agrietamiento del concreto u hormigón. Por eso, es primordial que la losa del puente se mantenga lo más limpia posible. Desafortunadamente, las barredoras mecánicas no sirven para limpiar una losa como esta, debido al cordón que sobresale. La barredora solo empujaría el material hacia la rendija. Por lo tanto, para estructuras como estas, inspeccione por acumulaciones de desechos y por agrietamientos, y haga que alguien barra el puente a mano si es necesario. Luego, examine todos los elementos del sistema de drenaje del puente. Repare situaciones como esta inmediatamente. Usted ya ha visto los daños que el agua puede causar. Es también importante revisar los elementos de drenaje debajo del puente. Tuberías curvas como esta han dado problemas desde el principio. Revíselas, ya que tienden a taparse fácilmente con los óxidos. Cuando esto pasa, la mejor solución es reemplazarlas con tubos rectos de PVC. Hasta ahora, hemos hablado de estructuras sobre tierra, pero hay dos puntos de inspección adicionales a considerar en los puentes sobre agua. El primero es que usted debe inspeccionar por la acumulación de material alrededor de los pilotes. Si este material no se quita, el agua comenzará a erosionar el fondo del canal. Cuando esto pasa, la resistencia del puente está en peligro. Nosotros hemos oído de puentes que se derrumban. Esta es una de las causas principales. El Comité Nacional de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos previno que muchos miles de puentes del país están construidos en forma similar a este puente en el estado de Nueva York sobre el río Schoharie, el cual se derrumbó hace algunos años matando a 10 personas. Según el mismo comité, la erosión fue la causa del derrumbe del puente. Parte del derrumbe fue captado por las cámaras. Para mostrar lo que pasó, se construyó una réplica del puente en miniatura y se captó cómo la corriente socavó las bases de los pilotes del modelo, justamente como las olas en la playa socavan la arena debajo de los pies de los bañistas. El modelo demostró cómo el pilote perdió los apoyos. La misma preocupación se aplica para estructuras pequeñas sin pilotes. En estos puentes, examine la protección de los estribos. Vacíos como este deben ser rellenados. Si no se rellenan, el agua erosionará más y más debajo del estribo, causando la pérdida de apoyo del puente. Y estos son los puntos de inspección para estructuras sobre agua. No hay muchas partes a examinar, pero cada elemento es verdaderamente importante. Y esto nos trae al final de este programa de inspección de estructuras. Como usted ha visto, su trabajo tiene dos aspectos. Primero, encuentre los problemas. Y segundo, tome las medidas necesarias para repararlos.